¿Recuerdas a esta niña sabelotodo? El Chavo del 8 fue una serie que marcó a muchas generaciones y hasta los personajes con menos participación se quedaron en nuestros corazones. Aunque no duró casi medio siglo como en Familia con Chabelo, 2 años después de su estreno se estimó que era vista por más de 350 millones de personas cada semana, ya que se transmitió en naciones como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España e incluso Estados Unidos. En este video te diré de qué niña es de la que te estoy hablando. ¿Qué onda? Yo soy Darian Corona y te invito a que me regales un like, compartas el video, te suscribas y dejes tu opinión en los comentarios. Recuerda traer tus chescos y palomitas para que disfrutes de este contenido. El nombre de esta niña sabelotodo era Elizabeth y tristemente solo apareció una vez en esta serie en el capítulo Primer Día de Clases. ¿Pero por qué su sobrenombre? Es porque además de que tenía la habilidad de responder a todas las preguntas del profesor Jirafales sin equivocarse, hablaba muy rápido. Su gracia consistía en que cada vez que quería tomar la palabra hacía un ruido extraño con la boca, se ponía de pie y contestaba como si fuera un robot. Sin embargo, no volvió a salir en la serie ni en alguna otra producción de Chespirito y se desconocen las razones de ello. Ahora hablemos un poco más de la actriz. Su nombre es Marta Zabaleta, es una actriz y productora mexicana, egresada de la carrera de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Inició su carrera como actriz y productora de teatro universitario en el año 1967, logrando para dicha compañía el gran primer premio del Festival de Nancy en Francia y medallas de plata de los festivales de Varsovia y Reims. En 1967 se incorporó a Televisa, que en su momento se llamaba Telesistema Mexicano. En 1978 fundó los centros de capacitación de Televisa, donde se prepararon estrellas como Thalía y el grupo Timbiriche. En 1995 estuvo a cargo de la Dirección Corporativa de Servicios Académicos de Televisa y también fue colaboradora en la Vicepresidencia de Investigaciones de Televisa, que dio origen al canal cultural de esta empresa, donde se hizo cargo del desarrollo de los conductores. Como dato curioso, es madre de Diego, uno de los cantantes más conocidos del grupo Timbiriche. Déjame en los comentarios alguna anécdota graciosa que te haya pasado en la escuela. Y llegamos al final de esta pieza audiovisual. Si te gustó y aún no lo has hecho, es tu momento. Dale like, suscríbete, déjame tus comentarios y comparte. Yo soy Darian Corona y nos vemos en el refil.